Ok, vamos a resolver el problema 4 del tema de funciones sinusoidales. Entonces, en este problema nos piden que la función 40 coseno de 100 t menos 40 grados menos 20 seno de 100 t más 170 grados, la reescribamos como A coseno de 100 t más B seno de 100 t. Observen, por favor, que este y este deben ser el mismo. Para poder hacerlo, necesitamos utilizar las identidades trigonométricas que vienen en la presentación. Y bueno, en algún momento, yo espero, se las hayan comentado en su curso de cálculo diferencial. Esta es una de ellas. Y la otra es esta. Seno alfa, coseno beta más... ¡Ay, Dios mío! Feo, ¿verdad? Seno alfa, coseno beta más coseno alfa, seno beta. Entonces, comenzamos. El primer término nos queda coseno de 100 t porque este es alfa y este es beta. Entonces, coseno de 100t, que es alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y claro, todo por 40, ¿verdad? Después le restamos este menos, es este menos, le restamos el seno de alfa y beta, ¿no? Entonces seno de 100 t coseno de 170 grados más coseno de 100 t, seno de 170 grados. Nuevamente tenemos cuidado porque enfrente hay un 20, ¿verdad? Si se fijan ustedes en su presentación, eso está idéntico. Hay una cosa por ahí del orden de esta multiplicación, pero recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Posteriormente, pasamos a factorizar el factor coseno de 100t y el factor seno de 100t. Entonces, comenzamos. Coseno de 100t. Y coseno de 100 t está siendo multiplicado por 40 coseno de menos 40 grados y por menos 20 seno de 170 grados. Si alguien tiene duda de dónde está, se lo muestro. El coseno de menos 40 grados, pues está aquí, ¿verdad? Y el 40 está acá. El seno de 170 está aquí y el 20 está acá con su signo menos. Creo que ahí estuvo, ¿no?
Bien. Ahora nos vamos con el seno desciende. Le vamos a poner entonces su corchete y vamos a poner un signo menos. Perfecto. El seno desciende está siendo multiplicado por seno de menos 40 grados. Si se dan cuenta, que lo voy a marcar con otro color, lo vamos a marcar con azul. Este es este. El signo ya está aquí. Y seguiría nada más este de acá. Indiquémoslo entonces. Sería coseno de 170 grados. Vamos a ver qué vamos a hacer con el signo. Va a ser positivo. ¿Por qué? Porque menos por más da menos. Y efectivamente es este menos, ¿verdad? El menos está para este factor. El factor de menos 20 seno de 100 coseno de 170. Menos seno de 100 coseno de 170. ¿Qué sigue? Bueno, todo esto se mete en la calculadora. Y todo esto se mete en la calculadora. Esto es un número. Y esto es un número. ¿Qué número es? Pues esto es A. Y esto es B. ¿Cómo queda? Cuando meten la calculadora, 27.2 coseno de 100 menos. ¿Cuánto queda B? B les da menos 45.4 por el seno de 100. ¿Ok? Entonces, la primera parte del problema, que es encontrar A y B, ya quedó. Después nos piden que eso lo simplifiquemos todavía más y que lo escribamos como C coseno de 100 más phi. Bueno, para hacer esto, tenemos que rehusar la identidad trigonométrica que les voy a marcar aquí, esta de aquí. ¿Cómo quedaría? Bueno, quedaría de la siguiente forma. Quedaría que esto sería C por coseno de alfa coseno de beta menos, disculpe, menos seno alfa seno beta, donde este es alfa y este es beta. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que estaríamos haciendo es que yo ya sé que el en esta expresión que está aquí, que voy a marcar en un cuadrado, debe ser igual a esta expresión. Término a término. ¿Ok? Por lo tanto,
Lo que yo puedo decir es que si yo desarrollo esta expresión, me quedaría C coseno alfa, coseno beta menos C, seno alfa, seno beta. ¿Ok? O reescribiéndola, C coseno beta, coseno alfa menos C, seno beta, seno alfa. Pero, esto de aquí es coseno de 100 t, porque alfa es 100 t. Y esto de aquí es seno de 100 t. Repito, porque alfa es 100 t. Por lo tanto, esta parte de acá debe ser esta parte de aquí. Es decir, esto debe ser 45.4. Y esto debe ser 27.2. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo dos ecuaciones. Tengo una ecuación que dice que 27.2 es igual a C coseno beta. Eso también se llama A, ¿verdad? Y que 45.4 es igual a... ¿dónde está? Menos C seno beta. Eso se llama B. Esta ecuación le voy a llamar la ecuación 1 y está la 2. 1 entre 2 es igual a menos C seno beta entre C coseno beta es igual a B entre A. O sea, C B sobre A es igual a menos tangente de beta. Ah, pero recuerden que beta no es otra cosa más que... Subí un poco, ¿verdad? Tangente de phi, ¿verdad? Por lo tanto, phi es igual a la arcotangente de menos b sobre a. Y como tenemos esos números, los sacamos aquí, ¿no? Aquí y acá. Ya sabemos que esto es menos 59.1. Y de la ecuación 1 o de la 2 podemos despejar a C. Y C despejada nos da 52.9. ¿Ok? Y eso sería todo el problema 4 resuelto. Muchas gracias, jóvenes.